Good morning, everyone. Buenos días a todos. Increíble que es el culto de inglés, pero tenemos a todos los que están acá, todos hablan español. Y nadie, bueno, aparte de Jason, nadie más que hable solo inglés. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz Navidad. Qué bendición poder estar con ustedes esta mañana, en el cual un día antes, el 25 de diciembre, donde celebramos la Navidad y el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero qué bendición poder estar con ustedes y poder compartir con ustedes un poquito de lo mucho que Dios nos comparte a cada uno de nosotros. Este día la idea era que iba a ser traducido del inglés al español, pero como todos hablamos español, vamos a hacer completamente en español, al menos que alguien venga que no hable español y se le va a traducir, lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer en el momento. Pero hay un par de anuncios que queremos hacer, y primeramente que a partir de este próximo 2024, el próximo año, vamos a comenzar con clases de Christianity Explained, que es, ¿qué es el cristianismo? ¿De qué se trata? Y vamos a hacer no cursos, sino que son reuniones muy, muy joviales, explicando quiénes somos, por qué seguimos a Cristo, quién es Jesús. Y eso lo vamos a hacer a partir del próximo año. Van a ser aquí en la iglesia los estudios del Christianity Explained. Va a ser en inglés, sin embargo, si es necesario traducirlo, pues los traducimos para quienes hablen español. Entonces invitamos a todos. Y si usted no puede porque vive lejos, le vamos a hacer la invitación a través de Zoom, que se conecte con nosotros. De esa manera nos cuente cómo van las cosas y estamos todos unidos, aunque sea a través del internet. Pero la mayor parte, especialmente los que vivimos en el área metropolitana, aquí en el Metroplex de Melbourne, vamos a estar todos aquí en la iglesia, Dios mediante. Entonces, si quieren más información, hablen conmigo o con el hermano Enrique, que nos va a ayudar a dirigir esos estudios. Entonces, para el próximo año, Dios mediante. What's next? También invitamos pues a los cultos en español los sábados a las 6 de la tarde, todos los sábados a las 6 de la tarde aquí en la iglesia. Si usted prefiere hablar español o escuchar un sermón o un mensaje o un servicio en español a las 6 de la tarde, para más información hable con el hermano Pastor Venancio o con mi persona o con Enrique. Estamos más que dispuestos a darles la información, e incluso si usted quiere venir, avísenos, hermana, que lo vamos a buscar, la venimos, la traemos y la llevamos de regreso, para que pueda compartir con nosotros también aquí en la iglesia. What's next? Y nuestros servicios dominicales en inglés, todos los domingos a las 10:30. Entonces todos son bienvenidos. Traiga a alguien, invite a alguien que venga con usted, algún amigo, alguna amiga, ya nos está conociendo. Y si no nos conoce, conócenos más. Estamos para servirles, para ayudarles, más importante, para poderles guiar en el camino de Jesús, para que lo conozca. What's next? En la tarde, los domingos, también tenemos culto en el área de Kensington, en el campus de Kensington, a las 2:30. También está bienvenido, para que quiera ir con nosotros a Kensington. Muchos de ustedes nos han visitado, han ido con nosotros, son bienvenidos nuevamente, que vengan con nosotros. Y para más información, por favor, hablen con el pastor Tony Morinico o con mi persona. Estamos más que contentos de poderles acompañar, llevarles, o que ustedes nos acompañen también en la iglesia. Let's see. Yes, I've got something here. I'm going to ask Jason if he can help me. Le vamos a entregar a cada uno de ustedes un bastón navideño. Pero no se lo voy a comer todavía. Para que, especialmente aquellos que tienen gana de algo dulce, todavía no se lo coma, se lo puede comer durante el sermón, durante el mensaje, porque tiene mucho que ver ese bastón navideño. No se lo voy a comer, agarre dos si quiere. Para aquellos que son medio, les gusta lo dulce, pueden agarrar dos. Pero no se lo coma todavía, se lo come durante el mensaje. Buenos días, bienvenidos, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Amén. There we go. And Enrique needs one as well. Did you grab one already? All right, great. Okay. And I'll take one. Actually, I'll take two. Me gusta. Thank you, sir.
corazón. No se lo coma todavía, que es parte del mensaje. All right, thank you. Okay, let's see. What's next? Oh, yes, New Year's service. I'm so sorry. También tenemos el próximo domingo tenemos el culto de fin de año acá en la iglesia a las 10:30 de la mañana. Vamos a tener algo que compartir después, un almuerzo, pero pedimos que pueda traer algo para compartir. Si usted viene, traiga, compártalo con nosotros. Nosotros vamos a traer algo para compartir con ustedes. ¿Perdón? Y a alguien también, por supuesto, traiga a alguien. No nos vamos a compartir hacia alguien, pero traiga algo para compartir. Pero más importante, que traiga a una persona, a un amigo. Especialmente, todos tenemos gente que conocemos que tal vez van a pasar un año nuevo solos. Traiga a alguien que pase con nosotros. Algún compañero de estudio, de trabajo, de la comunidad, o incluso de otra iglesia que quiera venir a pasar el año nuevo con nosotros. El culto de año nuevo a las 10:30 de la mañana y después un almuerzo. Por favor, invite y traiga a alguien. Thank you. All right. Bueno. Pero antes de comenzar, quiero que oremos. Señor Padre bendito, te damos gracias, Señor Padre Celestial, por lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Padre, esta mañana por el hecho de que has puesto en nuestros corazones el deseo de estar aquí, en este lugar, en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque hemos pasado un año largo, un año tal vez difícil, pero gracias, Padre, porque nunca nos abandonaste ni tampoco nos desamparaste. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, que siempre nos has provisto algo, Señor. Hemos tenido techo, hemos tenido comida, amigos, una mano que nos dé ayuda, un oído, una oreja que nos escuche. Pero gracias, Padre, porque nos has cuidado. De la misma manera que cuidas a las aves, nos cuidas a nosotros también, tus hijos. Señor, te damos gracias, Padre, por cada persona que está representada acá, cada familia que está representada acá esta mañana. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades. Y pedimos, Padre, que tú las llenes de acuerdo a tu santa voluntad. Que seas tú, Padre bendito, que toque los corazones de cada uno de nosotros. Que al escuchar tu mensaje, Señor, tu palabra, que podamos ser buenos receptores. Y no solo receptores, sino que podamos saborear tu palabra, conocerla. Porque sabemos que nos vas a dar un reto para este nuevo año, Señor. Y queremos poder abrazar ese reto para este 2024, sabiendo de que tú estás con nosotros. Padre, nuevamente pedimos por aquellas personas que están enfermas. Bendíceles, provéeles sanidad, de acuerdo a tu santa voluntad. Pedimos por aquellas familias o personas que no están con nosotros. Aquellos amigos o miembros, Padre, de la iglesia que no están acá en este momento, bendíceles. Tú sabes dónde están, conoces sus necesidades. Pedimos, Padre, que tú seas con ellos. Por nuestros amigos que están trabajando este día, bendíceles a donde se encuentren. Para aquellos que vienen de camino de lejos, Señor, a pasar este 24 con nosotros, cuídales en su camino y sé con ellos, Padre. Pedimos que pongas palabras en mi boca, Señor bendito, que sean de honra y gloria para ti, solo tú, nadie más. Utilízame como un instrumento, Padre, como un conducto para poder llevar tu palabra a aquellos que la van a escuchar este día. Pedimos esto y mucho más, en el nombre de Jesús. Amén. All right, todos hablamos español, yo creo que no va a haber necesidad de traducir. Comencemos. El bastón navideño, ahora lo puede sacar, muéstremelo, hagamos un ejercicio, veamos el bastón. ¿Quién me puede describir este bastón? ¿Alguien que me puede decir algo del bastón? ¿Alguien? ¿Qué me puede decir usted del bastón? ¿Es de colores? ¿Sí? ¿Ah? Taste, yeah. What does it taste like? Mint. It tastes like mint. ¿Qué más puede? Perdón, estaba mezclando el español. ¿Qué más? ¿Qué más me puede decir usted de este bastón? Es dulce. ¿Es dulce? Es de colores. ¿Lo puede abrir? Puede abrirlo, puede saborearlo. Tiene rayas. Claro que sí.
La palabra de Dios nos dice, and we're going to go to Spanish, just let's skip the English, go to Spanish. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice la palabra: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oremos. Señor Padre, te damos gracias. Bendice tu palabra, Señor, esta mañana. Que seamos receptores y que nuestros corazones se ablanden para escuchar tu palabra. Pedimos esto y mucho más en el nombre de Jesús. Amén. Esta temporada navideña nuevamente me recordó el verdadero significado de lo que es la Navidad. Para muchos de nosotros, tal vez se nos olvida, estamos ocupados comprando regalos, fiestas de trabajo, que almuerzos, que una cosa, que lo otro. Andamos en un corre, corre todo el santo tiempo buscando regalos, buscando cosas, en cosas del mundo, cosas seculares, y se nos olvida verdaderamente el significado de la Navidad. Se nos olvida completamente verdaderamente qué es. La gente va para fiestas a encontrar una felicidad. La gente va para restaurantes a comer y a beber para encontrar una felicidad. Entonces, verdaderamente el significado se ha perdido completamente de lo que es la Navidad o la Natividad. Algunas personas creen que se trata solamente de regalos o de comidas. Ahora, yo tengo que admitir que a mí me encanta comer. O sea, yo para Navidad, yo ya empiezo a saborear lo que Mirna va a preparar. Un pavo, seafood, mariscos, y todo lo rico y los postres que van a ver en la cena navideña. Y usted me puede decir: Carlos, qué glotón sos. Y sí, me encanta comer y se me nota. ¿Eh? Entonces, pero no me mire así, que usted también es igual. Entonces, no se preocupe. Pasamos completamente ocupados en cosas que verdaderamente seculares, que no representan la Navidad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, paso pensando en la comida de Mirna, y también recuerdo de como niño, a mí me encantaba la Navidad, primero por los regalos, y segundo porque a mí me encanta, y siempre me encantó, reventar cohetes, decimos en El Salvador, reventar pólvora. A mí me encanta, si hay algo que a mí me encantaba de la Navidad, era estarle prendiendo fuego a los silbadores y a los cohetes y aventarlos y a los morteros. Y por eso quiero mostrarles este video a continuación. Nadie conoce lo que es una verdadera Navidad salvadoreña si no ha reventado pólvora de esa manera. Ahora, hace muchos años, me acuerdo que estando caminando por la Flinders y la Collins, entre medio de la... buscando de la Flinders a la Collins, así es. Me acuerdo que iba caminando y de repente se me puso enfrente un pelón y me dijo: Hare Krishna. Me dijo, sí, justamente para esta temporada navideña. Y yo, pues, me agarró un poco bien y me dio un vasocito como este. Me dice: Hare Krishna. Vine, le dije, yo le contesté: Hare Krishna. De regreso.
Y, pero ¿por qué me acordé de eso? Me recordó a un cuento, a una historia que me habían contado a mí hace muchos años durante la escuela dominical. Me contaron esa historia, la historia de lo que es un bastón navideño. ¿Alguna vez usted ha escuchado la historia del bastón navideño? ¿No? Pues se la voy a contar. En el siglo XVIII, en alguna parte de Europa, no era permitido usar cruces o la cruz de Jesús, no era permitido incluso celebrar la Navidad, no era permitido compartir el Evangelio de Jesucristo con nadie. Las iglesias estaban cerradas, no podía nadie hablar acerca de Jesús. Pero había una persona que hacía dulces, un señor. Entonces, este señor dice que era cristiano y creía y le encantaba la Navidad y decía, ¿cómo puedo hacer yo para poder compartir el gozo de la Navidad con los niños, con la gente, si estamos viviendo en un lugar completamente opuesto a lo que es el cristianismo, opuesto a Jesús, opuesto a poder celebrar el nacimiento de Jesús? Y esta persona que hacía dulces, me acuerdo que se le ocurrió hacer un bastón así, de colores, con sabores. Y de esa manera él podía empezarle a dar a la gente, y la gente cuando saboreaba y le preguntaba con respecto al bastón, que era muy rico y muy bonito al verlo, o ver los colores, etc., él podía comentarles y contarles de la razón del bastón navideño. Y se las voy a contar esta mañana. Este hombre amaba a Dios y le dolía no poder compartir la palabra con otras personas. Y fue la respuesta de Dios, fue a través del bastón navideño que Dios le había puesto en su corazón. Entonces, ¿pero qué es lo que hizo él? Empezó a hacer los bastoncitos como estos, los empezó a regalar. Y cuando la persona le preguntaba, mira, ¿y de dónde salió la idea? Y le decía, pues mira el bastón. ¿Qué parece? ¿Cuál es? Pues parece un bastón. Pero también le decía, sí, pero ¿sabes qué el bastón parece? La vara de un pastor. La vara del pastor, sí, porque Jesús es nuestro pastor. Y él, esto es un recordatorio de que Jesús es nuestro pastor. Jesús es quien nos cuida. La palabra de Dios dice en inglés, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Que en español es, yo soy quien, el buen pastor. Pastor, dice la palabra. Y también dice, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces, el candy cane o el bastón navideño es un recordatorio de, me parece un pastor porque Jesús es nuestro pastor. Un pastor que ha dado su vida por usted, la dio por mí. Pero no solamente se queda ahí lo que es la historia del bastón. Entonces la gente se dice, bueno, un pastor. Está bien, tiene razón, me gusta. Pero agarra su bastón así, o si lo que le queda del bastón, lo que le están comiendo. Ahora, quiero que haga esto conmigo. Dele vuelta. ¿Qué es? Es un ganchito. Es un ganchito. ¿Qué más es? La letra J. ¿La letra J de quién? De Jesús. En Lucas 1:31 dice la palabra de Dios, in English first, you will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. 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 Entonces no solamente sabemos que parece un callado de un pastor, un bastón o una vara de un pastor, pero también es la J de Jesús. Entonces este señor que hacía dulces, de esa manera quería él recordarle a la gente, a los niños, el verdadero significado de la Navidad a través de un bastón navideño. Ahora, ¿qué más? También en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21 al 25, nos dice lo siguiente, we'll do it only in Spanish, yeah? Okay. Y la palabra dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí está. Entonces tenemos que es pastor y nos recuerda del varo, el callado del pastor, la letra J de Jesús. Y usted me puede decir, pero Carlos, te voy entendiendo, te voy siguiendo el hilo de la historia. Suena bonito. Me llama la atención. Pero ahora quiero que haga esto conmigo. ¿Ya? Sí. Es lo que tienen. Ahora, corte un pedacito. Póngaselo en la boca y muérdalo. Sin quedarlo sin muela, por favor, pidiendo. ¿Qué me puede decir usted de esto? ¿Qué es? Que es duro. Que es duro como una roca. Jesús es nuestra roca. Y el dulce o el bastón navideño, así como es de duro, duro como la roca, nos tiene que recordar. Lucas 6:48 nos dice lo siguiente. Y la palabra que dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿quién? Sobre la roca. Y la roca es Jesús. Si nosotros y nuestras vidas están fundadas sobre una roca que es Jesús, no importa lo que el 2024 le tenga preparado a usted. Entonces el recordatorio es del bastón navideño, la vara de un pastor, la jota de Jesús, la roca que es Jesús, y que nosotros debemos estar fundamentados sobre esa roca. ¿Qué más nos puede decir? O mejor dicho, esta mañana debemos nosotros poner nuestras vidas sobre esta roca que es Jesús. No mañana ni pasado, sino que ahora mismo. Ahora, sigamos. Usted me puede decir, qué bonito, Carlos, interesante. Pero ¿qué más? ¿Qué más me puede decir del bastón navideño? Si usted mira, ve que hay una línea que es roja, unas líneas gruesas rojas. ¿Las puede ver? En su candy cane. Nos recuerda de la sangre que Jesús vertió sobre la cruz. Y lo hizo por usted, lo hizo por mí. Ese color rojo grueso, abundante, es esa sangre que Jesús vertió por usted, por mí. Lucas 22:20 nos dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando nosotros nos comemos un candy cane o lo veamos, y eso es mi oración este día, cada vez que usted lo vea, se acuerde de que Jesús es el pastor, nuestro pastor. Que la J es de Jesús y nada más Jesús. Que es duro como una roca, como lo es Jesús. Y recordarnos si nuestras vidas está puesta sobre esa roca. Y al ver las líneas rojas, especialmente las gruesas o las anchas, recordarnos de la sangre que Él derramó por usted y por mí. Pero usted me puede decir, mira Carlos, pero yo veo una delgadita, también una roja delgadita. Pues esa también tiene un significado. El significado es de su nacimiento virginal, el cual fue completamente limpio de pecado. Con una madre terrenal y un padre celestial. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, nos dice lo siguiente. Y nos dice, el cual no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca. Jesús nunca pecó. Y si hubo sangre, sí hubo sangre derramada cuando él nació. Por eso es delgadita, porque no fue su sangre, pero sí el hecho de que fue sin pecado. Ese es el recordatorio. También podemos ver que hay una línea verde. Y usted me puede decir, Carlos, pero ¿y la verde? No sé por qué está la línea verde ahí. Bueno, la línea verde representa, o el sabor a menta representa el hisopo. El hisopo. En el Antiguo Testamento el hisopo era utilizado en el tiempo de purificación y de sacrificios. Jesús hizo un sacrificio por usted y por mí en la cruz. Y cuando estamos nosotros sintiendo el sabor o saboreando la menta, debemos recordar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 7, nos dice lo siguiente. Y nos dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Solo Jesús nos puede purificar. No hay nada y nadie. Su sangre nos limpia y somos más blancos que la nieve, dice la palabra. Entonces, recordatorio al saborear el dulcito, el sabor a menta o ver la luz, la franja verde, nos tiene que recordar de esa purificación que solo Él puede hacer por nosotros. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir del bastón navideño? Cuando usted lo muerde y se quiebra en sus dientes, esperemos que solo se quiebre el dulce y no su diente, también nos recuerda de su cuerpo que fue golpeado, molido. O sea, él, ¿quiénes han visto la pasión de Cristo? Se lo recomiendo. Y no se va a librar. Eso es más o menos. Más o menos. Lo que él sufrió. Por usted y por mí. Éramos nosotros los que merecíamos ese sacrificio y esa muerte también. Pero de la misma manera, en 1 Corintios capítulo 11, 24, nos dice lo siguiente. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, ese es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de ¿quién? De Él. Es recordarlo. Por eso el candy cane es muy importante en la Navidad. Y espero que más o menos cuando usted lo vea en la tienda, se acuerde no de mí ni de lo que, sino que se acuerde de Jesús. Y el por qué el candy cane surgió en el mundo. Ahora, la última cosa que les quiero decir. ¿Qué acabo de hacer yo con el candy cane cuando se lo di a usted? ¿Qué hice? Lo compartí. La idea de que Jesús vino a morir por usted y por mí es para perdonarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero de nada sirve que yo me quede con él. Que yo ande el montón de dulces yo solito para comérmelo yo solo. La idea del candy cane es compartirlo. Hay que compartir las buenas nuevas de Jesús con todos. Es que Carlos, yo no sé cómo hacer y no sé cómo decirle a mis compañeros porque en mi trabajo no dejan hablar de Dios. Regálenme una vez. Y cuéntenle la historia del candy cane. Y cuando le den candy cane así, no se lo dé así, déselo. Mira la jota de Jesús. ¿Sabes tú la historia del candy cane? ¿De dónde salió? Cuéntasela. Es que no me voy a acordar. Pues mírenlo. Está la jota, el bastón, la sangre, el color blanco de su limpieza pura, el verde de la purificación,
fácil. Y sabes otra cosa, de nada me sirve haberte dado el dulce si no te lo explico, porque lo importante es que te lo comparta. Ahí está. ¿Usted quiere evangelizar? ¿Quiere contar la historia de Jesús durante la Navidad? Háganlo con uno de estos. En español, en inglés, en chino, como quiera. Háganlo. La palabra de Dios es lo siguiente. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque es el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros compartimos a Jesús, amamos a otros. No queremos que otros se pierdan, no queremos que otros se pierdan o vayan al infierno. Al infierno. Uy, Carlos, qué palabra más fuerte se utiliza. Es la verdad, mi hermano. Porque no hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Jesús. Lo opuesto es ir al infierno. Y por gracia somos salvos, por gracia. No es porque yo me porte bien o porque hago buenas cosas, no. Es por gracia. Al conocer a Jesús, al aceptarle como único y suficiente Salvador. No hay otro, no hay tu tía, o sea, no hay vuelta de hoja. ¿Es así o es así? No hay otra forma. Dios entregó a sí mismo cuando nos mandó a su Hijo Jesús a nacer por nosotros y luego a morir por nosotros y al tercer día resucitó. Hay personas que creen que la historia del pastor navideño tal vez es una leyenda, que creen que tal vez no ocurrió. Yo lo que sí sé es que es un buen recordatorio de que la Navidad no es acerca de regalos, ni comilongas, ni pavos, ni mariscos, nada de eso. Sino que la Navidad es acerca de Jesús. Y hay aquellos que dicen, no, pero es que Jesús no nació en diciembre. No importa cuándo nació, lo importante es que nació. Y nació por una razón, para salvarnos. A través de su muerte en la cruz. Y que resucitó el tercer día. Lo importante es que nació. Bueno, repito, yo no sé si la historia es verdad o no, pero eso es lo de menos. Lo que sí sé que es verdad es que Él te vino, nació, murió y resucitó por usted y para mí. Y esa es la mejor manera de poder celebrar la Navidad, es permitiéndole a Jesús que venga a su corazón, que venga a su vida. No se quede sin aceptar a Jesús y mañana lo hago, otro día lo hago. No es cambio de religión. No es cambio de iglesia, no tiene nada que ver de eso, sino que la relación con Cristo es personal. Y eso es lo más importante. Quiero decirles a cada uno de ustedes una feliz Navidad. Que Dios les bendiga grandemente y que la paz de Cristo reine en sus corazones, que reine en sus familias y en sus vidas, en el día de ahora, mañana y siempre. Oremos. Señor Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas de que tú eres nuestro buen pastor, aquel pastor que da su vida por sus ovejas, y tú has dado tu vida por nosotros, sus ovejas. Te agradecemos por ello, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que la Navidad es acerca de ti y nada ni nadie más. Porque Christmas begins with Christ. La Navidad comienza con Jesús. Te damos gracias, Padre, porque nos recuerdas también de tu sangre que derramaste por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque moriste en la cruz por mí y por mis pecados. Te damos gracias, Padre, porque sabemos de que tú, un Dios eterno, viviente, viniste a este lugar a vivir con nosotros y lo viviste de una manera pura. Y quieres que también nosotros podamos ser de esta manera. Nos quieres limpiar, Padre. Nos quieres que seamos nosotros un sacrificio puro para ti, Señor. Y gracias por tu ayuda a través del Espíritu Santo de poder serlo. Te damos gracias, Padre, también porque podemos entender que tenemos que compartirte con otros. No quedarnos nosotros con lo que es
la bendición, sino que compartir esa bendición con otro. Las buenas nuevas de tu evangelio, las buenas nuevas que tú has traído, de que tú no quieres que nos perdamos ni que muramos eternamente, sino que vivamos contigo eternamente, a través de conociéndote, aceptándote y creyendo de que tú eres Dios. Gracias, Padre, por ese recordatorio. Pedimos que a nuestras familias que están lejos, que les bendigas, que les cuides, que les proveas, Padre, para esta Navidad. Pero sobre todo que seas tú el centro de la Navidad en sus vidas. Pedimos por nuestra iglesia, tú la bendigas para este próximo año, Señor bendito, que no solamente de llenar asientos, no se trata de eso, sino que de que personas vengan a Cristo y conozcan de Cristo y conozcan, Padre, de ti y quién tú eres. Señor, quédate con nosotros mientras podemos compartir también de un almuerzo, Señor bendito. Bendice las manos que lo prepararon, bendice nuestros cuerpos que lo van a recibir. Y pedimos por aquellas personas, Padre, que están solas, esa Navidad, que tú seas con ellas, que estés con ellas, que no se sientan completamente desamparadas, sino que tú estás a su puerta, tocándolas, y que tengan la oportunidad de conocerte, Padre. Señor bendito, nuevamente te pedimos y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esto y mucho más. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Ha llegado el momento de que tomes la decisión de venir al Padre por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si quieres aceptar al Señor Jesús en tu corazón hoy, repite esta oración conmigo desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte, venciendo a la tumba de una vez por todas. Ahora me alejo y arrepiento de mi pecado y te pido que me perdones. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida, y ahora confío en ti como único y suficiente Señor y Salvador, y te seguiré cueste lo que cueste. Jesús, gracias por salvar mi vida hoy. En tu nombre oro esto. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, déjame darte la bienvenida a la familia de Dios. Si quieres saber más acerca de Jesús, ponte en contacto con nosotros. Nos encantará ayudarte y equiparte en tu nuevo caminar con Dios. Y también para que salgas al mundo y continuar compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo con otros que aún no le conocen. Te animo a que te pongas en contacto con nosotros a través de la aplicación oficial de Christ Point Church Melbourne, gratis para tu celular Apple y Android. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook, YouTube y nuestra página web. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.